Hello, everyone. Hello, hello. Hello, hello teacher. Hello. How are you feeling tonight? I am fine. I am fine. Hello. Hello. You're fine. Feeling good, excited, bad, sad. Feeling good. Okay, so let's get started. Ahora ella va a buscar TikTok. Who's watching TikTok? One minute. Where's my presentation here? Good morning, teacher. Good evening. Okay, so English for Work Program, Basic Module 1. Class number 4, possessive adjectives and nouns. This is our class. Possessive adjectives and nouns. Previous class practice, group work practice. Group work practice, conversations. We're going to practice in groups. Remember these conversations? The ones on the manual. 1 minute. Where is it? It's here. We're going to practice in groups. Let me create the groups for you to practice the conversation. These conversations. These ones. Remember, did you practice this? Yes. Yes? Yes. Kevin? Yes. Did you practice? Yes. Yes, okay. Yes. Let's practice in groups. Let's practice in groups. This conversation and... There were two conversations. I don't know where is the other one. And this. Two conversations. This one, page 11 and page 13. So let's practice in groups. Here we go. Let's practice in groups. Let's join the groups and practice the conversations. Any problem? ¿Recibieron la notificación para unirse a los grupos? Por favor, aceptar la notificación para que se puedan unir. Clic on Join. Join. Xiomara, Mr. José Herrera, Víctor. Ya, tengo problema. ¿Le da algún error o qué pasa? No me da acceso, o sea, no me aparece aquí. No le aparece. ¿Y a usted, Víctor, tampoco le aparece? Yo ya soy del grupo. ¿Y fue al celular también o solamente aquí? Solo al chat no. Aquí deben estar. Bueno, vamos a practicar cuando terminen todos. Voy a escoger 2 participants. Y entre esos van a estar ustedes entonces para que practiquen. Muy bien. Uh-huh. Vaya, con cuidado, pues, todos con cuidado. Bueno, no entendí, solo cúbranse y coman. Quedaron aquí en este grupo, que en sí no es el grupo donde estaban, donde deben trabajar, pero vamos a practicar aquí entonces. Una consulta, teacher, yo me acabo de conectar, quería saber qué es lo que van a hacer. Group work, estamos haciendo group work, trabajo en equipo, una conversación. La conversación que está en el manual, la que quedó de tarea ayer, que debían practicar en casa. Okay. Eso es lo que estamos practicando en este momento. Okay. Pero lo vamos a cerrar ya los grupos y vamos a pasar la asistencia y de ahí voy a pedir voluntarios para que practiquemos esa conversación. Ok, okay, gracias. You're welcome. This is the conversation, page 11. Mm-hmm. Page 11 on your manual. This is the conversation. Ahí está bien. Un poco más el zoom. Okay. So let's practice. Mientras los demás se unen, vamos a practicar. Mr. José Herrera with Graciela, please. And Liliana, 3 people, Mary, Romeo, and Rodrigo. So Graciela, you're Mary. Mr. José Herrera, you are Romeo. And Liliana, you are Rodrigo. Let's practice. Mary. Okay. Read it, please. Good morning. I am Mr. Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Mr. Garcia. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Lobos and I, they are Okay. Mr. Rodrigo Campos. Tiene que seguir, Romeo. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Let's continue. Rodrigo. Welcome. We are from the marketing department. Thank you. Romeo. Yeah. Yes, we are from some department. Don't we? No, I'm not. I am from the text that is in blue. That's your text. Yes, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you. Good job. Next three participants. Okay, but first let me call the attendance. Vamos a llamar la asistencia. Permítame. Adelaida Carolina. Presente, teacher. Okay. Aida Janet López. Presente. Okay. Presente. Ana María Reyes Méndez. Presente, teacher. Vitia Noemi Luis Borja. Presente. Edwin Alberto Pérez. Present, teacher. Okay. Eleazar Oswaldo Castaneda Coronado. Present, teacher. Graciela Cruz Ortiz. Graciela, well, I know you're here. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Perfect. Henry Rivera. Presente. Okay. José Portillo. Present in the class, teacher. Thank you. José Elías Hernández. José Elías Hernández. Present in class, teacher. Perfect. José Magdaleno Herrera Álvarez. Presente, teacher. Present. José Miguel Blanco González. Presente. Perfect. Josué Daniel Espaderos López. Josué Daniel. Presente, teacher. Perfect. Kevin Alexander Lobato González. Presente. Perfect. Liliana Laura Teresa. Presente. Perfect. Mirna Elizabeth. Presente. Ricardo José. Ricardo José. Víctor Jonathan. Víctor Jonathan. Xiomara Vanessa. Rafael Alberto. Presente. Carla Yasmín. Presente. Perfecto. Hacen falta 3 personas otra vez. Ricardo José. Víctor Jonathan Sánchez. Present. Ya escuché. Xiomara Vanessa. Xiomara Vanessa. ¿Será que no escucho? Está aquí, pero no se reporta. Vamos a pasar lista después. Okay. So let's continue with the class. Conversations. Okay. I want 3 volunteers. Thank you, Carolina, Aníbal, and Edwin. Thank you. Start the conversation, please. Okay. We start a new one. Mary. Mary Carolina. Okay. Okay, Carolina, go ahead. Mm-hmm. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you too. Aníbal. Okay. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Thank you. Continue, Edwin. Pero teacher, Romeo. Mm-hmm. Rodrigo. Rodrigo. Welcome. We are from the marketing apartment. Department. Mm-hmm. No, I'm not. No, I'm from the quality. Hold on, Mary. Hold on. Vamos con Aníbal, que él es Romeo en este caso. Mm-hmm. Okay. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Okay. Department. Rodrigo. Departments. Okay. Yes, we are from the apartment, but we are colleagues. Colleagues. Mm-hmm. Colleagues. Thank you so much for the information. Thank you. 3 more volunteers. Let me see. 3 volunteers, Carla, Kevin, and Janet. Thank you. Janet, let's start with you. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the next secretary. Nice to meet you. Kevin. Nice to meet you too. Yeah, Mr. Romeo López, and here Mr. Rodrigo Costa, Mr. Lizette. Thank you. No sé si me escucha, teacher. Sí, se escucha, pero un poco lento. Quizás está inestable su conexión. Carla. Welcome. Perdón. Welcome. We are from the marketing department. Mm-hmm. Next. Kevin. Sigo. Okay. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Mm-hmm. Carla again. Okay. Yes, where aren't from the same department, but where are college. Thank you so much. Thank you so much for the information. Thank you. Okay, before skipping this part, let's practice some vocabulary words. How do you pronounce this word? Secretary. What about this one? Department. Uh-huh. Department. Uh-huh. What about this one? Colleagues. Mm-hmm. Colleagues. Good. Next conversation. That's this one. Okay, for this one, we have Ana and Carlos, only 2 people. Josué and Mirna, thank you. Let's practice the conversation, Josué and Mirna. Inicio yo. Mm-hmm. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Ahí no sé cómo me pronuncio. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrea? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you. Thank you so much. Mr. Lopez. Thank you. Now, two more volunteers. Liliana and Rafael. Liliana and Rafael. Liliana, you are Ana. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Supervisor? Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Okay, one more pair. Henry and Noemi. Yo sería Ana o... Mm-hmm. Yes, you're Ana. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Now, I want to ask, Xiomara, are you there? Xiomara? No. Okay, so this time, Eleazar and Gustavo, please. Hello, I am Ana Trujillo. Gustavo, you will be Carlos. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Let's practice some vocabulary. How do you pronounce this word? Company. Company. This one? Supervisor. Mm-hmm. Supervisor. And this one? Mr. Diana Aguilar. Ahí tengo una pregunta. Mister, perdón, Mister, lo mismo de Digamos, en este caso ella es femenina. Entonces, Mrs. Ajá. Mrs. Oh, ok. Mrs. Diana Aguilar. Good Mrs. Diana. Ok. O sea, Miss es señorita o señora. Mrs. Aquí estamos. Vale, tenemos Miss, tenemos Mister y tenemos Mrs. Mrs. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Señor, señorita y señora. Exactly. Miss, I can say Miss... Miss Argueta, por ejemplo, Miss Argueta. No está casada, Miss Argueta, por eso le digo Miss Argueta. Mr. Lobos. And Mrs. Flores, in my case. Yo estoy casada, entonces Mrs. Flores. Mrs., cuando ya están casadas, Miss, todavía no se han casado. Miss, Mrs., Miss, Mrs. Miss también para las de cierta edad que todavía están jóvenes. Y Mrs. cuando ya están un poco arriba ¿de qué? De los 45, 50 years old. Uh-huh. De los 40. Y puede ser 40, ajá, arriba de 40 los 40, arriba de los 50. Puede decir Mrs. Aunque Miss. Todavía les puede decir Miss. Si no se han casado, Miss. Y para los varones que estamos solteros, ¿cómo se dice? Sería Mister también. Ahí no hay diferencia. Miss. Ok, let's continue. Let me erase this. Bueno, hay mujeres que llegan a los 35 y todavía solteras. Ah, solteras. Miss. Se les dice Miss. Okay, let's continue with the class. 1 minute right here. Alphabet. The warm alphabet. Basic vocabulary. Teacher. Practice jobs. Uh-huh. Por ratito me falla la cámara hoy. Okay, no problem. Thank you for notifying. Okay, basic vocabulary. Practice jobs and occupations with a game. It's not the alphabet. No es el alfabeto. Aquí olvidé borrar esto. Es jobs and occupations. Jobs and occupations. Here we have the link. Okay, so I will send the link. And once you open the link, you click on fast or slow. What is fast? Fast? Fast. Rápido. Slow. Lento. Exactly. So you click on fast or slow. Como ustedes quieran, fast or slow. Yo les voy a mandar este link en este momento aquí al chat de Zoom. Review. The facts and beauties. Yes, like the movie. Entonces cuando abran el ya sea fast or slow, tienen que escoger jobs 1 o jobs 2. Con estos dos vamos a practicar. Aquí hay más categorías, pero no vamos a hacer ninguna de esas. Simplemente jobs 1 and jobs 2. Solo esto. Le dan clic. Le escucha. Y luego ustedes van a escoger computer technician. ¿Cuál es? Aquí tienen tiempo. Esta barra azul es la barra de tiempo, que les está ayudando también. Pero el propósito de la actividad es que ustedes lo hagan rápido o lento, depende de la modalidad que ustedes escojan. Graphic designer, ustedes escogen rápidamente y así. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Les voy a mandar el link. Ok. Se lo acaba. Puede ser este poco. There you go. There you go. Click on the link and practice. I see some faces with a strange face. Game over. Awesome. Game over. Let's wait for the rest. $8,900 el puntaje. Rest. ¿Y dónde veo el puntaje medio? Are you finished, Mr. Herrera? Yo digo que sí. Okay, perfect. Pero no veo dónde está el puntaje. Let me see. Where does it appear? ¿Dónde aparece el puntaje? No lo recuerdo. Vamos a revisar. Donde dice score, ¿no? Dice score. Ajá, ahí dice score. 2,350. Good, good thing. Ya de último iba bien rápido. Hubo una pregunta. Y ese que dice Lumber Job. La misma. Which one? L-U-M-B-R-O-J-E-C-K. Can you say that again? Can you spell it again? L-U-M-B-E-R-J-E-C-K. Lumberjack, something like that. Ahí aparece en la fotito. ¿Qué le apareció en la fotito? Es que las fotos están, bueno, yo contesté la del solamente el recepcionista, el de Windows Cleaner, la Place. Sí, es leñador. Dice 13,200. De esa forma, en yo 1 hice como 22,000. Yo 23,200. No, 2,350. Okay. What about the rest? 18,800. Okay. 20,000. Okay. What about the rest? ¿Terminaron los demás? 9,250. 1,000, 2,000. What about the rest? Not finished? Yes, finished. Okay. 20,000. Let's turn off your microphone. Okay, I think everyone has finished. Okay, so let's continue. It was just a practice about jobs and occupations, but tonight's class, it's possessive adjectives and nouns. Possessive adjectives and nouns. Ya vamos a dejar atrás los jobs and occupations y vamos a hacer un pequeño review sobre the verb be in statements and in questions. Quiero preguntarles si trabajaron en los links que les mandé ayer en la noche. Yes, no. No. Sí. Yo no, yes. Teacher, no me quedó lugar todo el día. Okay, maybe after the class we have some time. Tal vez después de la clase puedan tener un minuto para practicar en esos links. Sin embargo, hoy les voy a mandar otra práctica en este momento. Yes, teacher. Y esos links en la nota ustedes los traen. Dígame. Esos links en la nota ustedes les caen. No, no, it's just a practice. It's just a practice. Sí, ahí aparece como porque nos tocamos, no da la opción de volver a empezar. Casi no se le escucha muy bien. Thank you. Okay. Él dice que le cae a checking in. Wait. No, me está costando escuchar. Ahora sí. ¿Cuál era el problema de la nota de los enlaces? No, que Eliezer dice que si los manuales que trabajamos, que si eso los evalúa usted, si eso lo va para como... No, no, no. It's just to practice. It's just to practice. Okay. So let me share the links. Thank you. Les voy a mandar unos links y les va a dirigir a una página que se llama Kami. Kami es un editor de PDF. Les va a pedir que ingresen con su correo electrónico, pero con su correo Gmail. Creo que funciona también para Hotmail, pero yo siempre lo he usado con Gmail, así que supongo que funciona mejor con Gmail. Aunque si no tienen Gmail, pues pueden usarlo con Hotmail, no hay problema. Entonces... cuando abran el link, les va a pedir que se registren, que ingresen, perdón, con un correo electrónico. Ustedes ponen ahí su correo personal y luego van a poder trabajar editando los PDFs que les voy a enviar en este momento. Ya les voy a enseñar también a usar Kami. Kami es el editor de PDF que vamos a estar usando en la clase porque es bastante sencillo de utilizar. Muy bien. These are the links. Affirmative and negative statements and questions with the verb be. Affirmative and negative statements and questions with the verb be. This is Kami. A este editor les va a redirigir. This is Kami. So once you open, yo ya tengo ingresado mi correo, por eso me da directamente el material de trabajo, pero en su caso les va a pedir que escriban un correo electrónico. Entonces, cuando ya estamos aquí en Kami, no es necesario que le pongan name ni date, solamente es para practicar. ¿Es de una aplicación? No, sí hay una aplicación, pero también se puede usar así en línea, sin descargar la aplicación. Ok. Entonces, cuando estamos aquí en Kami, le voy a mostrar. Este es el primer ejercicio. Le damos aquí text box, esta T que está aquí, text box, y así vamos a poder escribir. Para cambiar el tamaño de la letra, está aquí arriba. Aquí está el roboto, que es el tipo de letra, y aquí está 60, que es el tamaño que tiene ahorita. Entonces, yo lo cambio a 12. y escribo la respuesta. Si están en una PC va a ser más fácil de utilizar. Si están en el celular quizás estén un poco escondidas las opciones. Ahí tienen que buscar donde diga text box o aquí el icono de la T para que ustedes puedan escribir. Para escribir simplemente le dan clic sobre el espacio donde quieren llenar y aparece ya el cuadro para poder escribir. Vamos a llenar toda esta página. Son bastantes ejercicios, así que les sugiero que se den prisa. Si están inseguros en alguna de las respuestas, solo la dejan en blanco y después podemos compartirlas para que no se detengan mucho tiempo en cada ejercicio. Okay. So this is the first one. ¿A dónde la va a enviar? ¿Al WhatsApp? Aquí. No, aquí. Aquí a Zoom. Zoom. Yes. There you go. The first link is ready. Please open the link. Sorry, one more time. Here you go. Problems with Kami. Está todo bien. Okay. Tengo problemas de descargarlo, teacher. Me pide, descargar a los que están desde el celular. Sí, a mí sí me pide descargarlo y después me saca. Me da problema. Qué raro. ¿Se puede trabajar en línea también? ¿Alguien más tiene el mismo problema? ¿Este desde el celular? Sí, no esté. A mí me dice que necesito una actualización. ¿En el celular está usted, Mr. Herrera? No. A mí no me deja ingresar y estoy desde la computadora. ¿Qué le parece, Janet? A mí igual me dice autorización de Google Drive. Autorícelo. Porque cada documento se va guardando en la nube, ahí en Google Drive. Los que estén en ese paso solo deben autorizar. Los demás que están en el celular. Ingresar, solo creo que se selecciona como estudiante, ¿verdad? Student. Sí, entonces sí, ya estoy en medio. Muy bien. Entonces, sí, yo también ya estoy. Okay. No tuve problema. Muy bien. Los que en el celular no me abre. Ya estuvo, teacher. Ya lo resolví. Ok. Perfecto. Perfecto, Mr. Guerrero. Liliana, ¿qué problema le da? Espérame, que lo está leyendo, dice. Ok. Mr. Herrera, ¿todavía tiene el mismo problema de actualización? No, Mr. Herrera. Yo igual no lo puedo abrir porque me dice que error. ¿Qué tipo de error le da? Dice error de Google Drive. Se puede en línea también. También sí. Igual estoy con el problema. En línea estamos trabajando. Noemi, error de Google Drive. Quizás usted no autorizó. ¿Le dio a autorizar? Sí, lo autoricé. Y después le apareció el error. Sí, porque todavía me sigue cargando, pero no me abre porque me da el error. ¿Me puede mandar una foto al chat de WhatsApp? Ahorita. Ya ingresé, teacher. Ya ingresé. Me tira la modificación que usted realizó. Ah. Sí, le va a aparecer esa modificación porque yo lo tengo como teacher y ustedes lo van a tener en calidad de students. Entonces, todos los... las modificaciones que yo haga les va a aparecer a ustedes también. Lo trabajamos. Okay. Teacher. A ver si esta vez funciona. Sí, yo lo cerré y volví a entrar y funcionó. Ok, entonces hagamos eso, Noemi. Ciérralo y vuelve a entrar. Ok. Ok. Teacher, no me deja entrar, ya cerré y volví a intentar, pero no me deja, no puedo entrarlo. ¿Tiene otro correo electrónico que pueda utilizar? No, solo este tengo. Me pide la contraseña, ya la puse, pero ahora me manda que verificación por teléfono. Ajá. Pero no sé dónde ponerlo. ¿Le dice permitir acceso o no? No, me manda al teléfono una clave para que la introduzca, pero no sé dónde ponerlo. Sí, el teléfono que dice correo, ¿ves? Ajá, ¿dónde está su correo? Porque ajá, esa clave. Ajá, le va a autorizar que el teléfono lo va a mandar y usted le tiene que dar el número que aparece en la... Ajá, pero no sé dónde colocar esa clave ahí en la página. No lo hizo en su correo, no lo hizo en su teléfono. ¿Sí? ¿No lo hizo su teléfono? ¿El correo? Sí, sí. ¿Vaya a ver el teléfono tal vez y ahí le ha caído? Sí, ahí lo tengo, pero no sé dónde colocar esa clave aquí ya en la... Ah, vaya, ajá, ya, y ya le encendió, ajá, porque tiene que poner su huella, algo así, o el número que aparece en la pantalla, ajá, tiene que poner el teléfono, ya le aparece, porque a mí sí me dio... Ajá, me salió un número 20 y lo tuve que poner en el teléfono para que me diera paso. Tiene que darle. Vaya. Autorizar. Hoy sí. Creo que sí, vamos a ver. A mí me aparece cuatro opciones. Dice school, college, university, work, personal. Student es. No aparece aquí. Personal. Click on personal. Luego me parece, después de personal finish, desde uno. ¿Qué opciones le da? No más, solamente eso. Soy me dice finish. F-I-I-S-H. ¿Y puede abrir el documento o no le da ese acceso? No, no me da acceso. No me da. Después de que le dice, le puso personal, sí. Me parece la opción student or teacher. No tiene. Teacher, una pregunta. Mándeme una captura, Mr. Herrera, al grupo. Dígame, Gustavo. El BIN, ¿para qué se utiliza? Repeat that, Gustavo. El verbo be, ¿para qué se va a utilizar? ¿En qué momento? Be, no. Ahí le dice en paréntesis be para que usted escriba la forma correcta, ya sea am, is, are. Ah, ok. Muchas gracias, teacher. Ok. Teacher, se guarda solo cuando terminamos. ¿Se borra solo? No se guarda, pregunte nada. Yes. Automáticamente okay. Se guarda. Okay. Ahí van a quedar sus anotaciones. Thank you. You're welcome. I think you have finished. Finished. Yes, I finished. Okay, finish. Let me send one more link. This is the new document, exercise 2. It's like a quiz, parece un pequeño examen, a quiz. Aquí aparece, por ejemplo, opción 1, it says the bag, in parentheses B, space, and then blue. Entonces es como un pequeño examen. Ustedes escogen, tienen tres opciones, am, are, is. La que mejor corresponda la escribimos aquí. The bag. Aquí no aparecen pronombres como I, you, he, she, it, we, they. No aparecen esos pronombres, sino que hay algunos que sí, pero en su mayoría no. Sino que aparecen nombres como Thomas o aparecen nouns como the children, los niños. The bag, la bolsa, the rocks, las rocas. Entonces, dependiendo si es plural o singular, ustedes van a seleccionar am, are, is. Am, are, or is. Dependiendo si es singular o si es plural, ustedes van a seleccionar el verbo be que mejor encaja. Am, are, or is. ¿Entendimos esa parte? Sí. Okay, so let me share it. ¿Y eso está ahí también en la misma parte que estamos trabajando? No, this is a different one. Este es otro. ¿Y ese lo va a mandar? Right now. Teacher. Y eso lo vamos a hacer ahorita. Ok. Hola, teacher. Hola, hola. Fíjese que el correo que puse incorrecto no me permite entrar al link. Recupero la cuenta, pero la contraseña igual tengo que recuperarla. Me envía un código al teléfono. Pero como que tuviera otro teléfono. El teléfono tengo en las manos. No puedo ingresar. ¿Y no tiene otra cuenta de correo electrónico? Es la única que tengo. ¿Y es la misma con la que se registró para el curso? Ah, es lo raro, que es la misma que me registré. Y me pide la contraseña. Entonces, me registré con mi mismo correo y la contraseña que lo volví a ingresar y ya me aparece error la contraseña. Teacher, y si lo manda mejor al grupo para verlo allí por el WhatsApp, porque en este tampoco me deja a mí. A mí bueno, me deja... voy a mandar así en documento PDF en el grupo también para que ustedes puedan descargarlo, imprimirlo o si tienen editor de PDF en su celular, hacerlo con eso. Para los que sí les está funcionando Kami, mejor en Kami, porque automáticamente quedan las respuestas guardadas y después yo puedo tener acceso cuando ustedes me den ese permiso de entrar para que yo pueda ver las respuestas. Porque aquí me dice... Para los demás que no pueden con Kami, les voy a enviar el documento al WhatsApp para que lo vean en su cuaderno o en el celular en este momento. Denme un minuto. A mí me dice pick up your Lord. Permítame, Mr. Se lo voy a mandar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Gracias. Ya me tiene amarillito esta cosa, ¿eh? Bien. Qué relajo es. Ya lo pueden revisar. Una cosa, Richard, en el que estamos haciendo en Kami, si algo malo, lo sale rojo. Sale... amarillo. No. Sea respuesta. No. No, ajá, porque donde está ahí, ajá, le pongo ahí, pero me sale rojo. No, no, no. Así lo dejo. No. Le sale rojo. Ajá, o sea, cuando sale, ajá, porque está... Error en la respuesta. Error en la respuesta. Ajá, porque pero es is, o sea, donde dice, mire, le voy a decir. Va, está el primero que dice I am, el verbo I am. I am tired, I am hungry, I am glad. Va, está bien eso, después está art, pero después está el is, ajá, al ponerle is me sale rojo. ¿Qué número es? 4, 5 y 6. La primera. No, pero no le... Sí, creo que le cambió el tono de la tinta. Si le sale... Solo sale abajito, sale rojito. Ah, como equivocada, está malo. Como underlined, ¿cómo se dice? Como subrayado en rojo. Ajá, abajito, ajá. No necesariamente puede que esté mal. Revise si lo escribió bien y si está bien escrito, entonces no le haga caso a ese... Porque, ajá, porque si le pongo ajá, me lo agarro y ahora también, entonces, pero no es porque es is. Sí, es error de escritura que toma, no sé si está en computadora o en teléfono, pero... Computadora. Pues le está corrigiendo la escritura. Ok, gracias. El asunto es con eso, ya cuando completa y ¿cómo se llama? Se chequea, entonces ya viene y le sale el porcentaje. Después le dice que repita. ¿En cuál es el una consulta? Gracias, ya y sabe que repita, porque estuve viendo una de las que mandó. La consulta, ayer. Teacher, ya terminé, pero no sé si se guarda el solo o debo de guardarlo yo. No, automáticamente se guarda. Okay. Teacher, una pregunta. Yo estoy utilizando el correo de Gmail, pero el personal, porque el de la empresa no lo puedo colocar acá. No problem. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so you're finished. You're finished, right? Teacher, finished. Exercise 2. Exercise 2. Okay, finish. So let's check. En caso, nosotros, teacher, tendría que hacerlo en el cuaderno. On your notebook, o si tiene editor de PDF en su celular también lo puede hacer ahí, si no en su cuadernito, solo la respuesta puede escribir. Sorry. Teacher, no le doy en el disquito para guardar. Digamos que si ahorita cierro, ya terminé. Si cierro, ya queda guardado. Queda guardado automáticamente. Si usted le da ahí en ese icono que dice, le aparece esto, pero ya está. Dice last save 18 minutes ago. La última vez que se guardó fue hace 18 minutos, dice aquí en el mío. Ok, teacher. Entonces ya está automáticamente guardado. Uh-huh. Que ahí le da la carpeta Kami Uploads en su Google Drive. Uh-huh. Muy bien. So, number one, I'm tired. Uh-huh. Number two, three, number four, is five, is six, is seven, are eight, are nine, are exactly. Good job. Estas palabras, ¿saben lo que significan? Tired, hungry, late, nice, sleepy, funny, cool, pretty fast. Algunas, ajá. ¿Tuvieron problemas al momento de contestar, aunque no sabían lo que significaban estas últimas palabras? Más o menos. No, ¿verdad? No. La mayoría creo que no. Eso, a veces no es importante lo que viene después del verb be. En este caso necesitamos saber nada más cuál va con este pronombre I, o cuál va con he, she, it, and you, we, and they, el verbo be. Lo demás, el resto, no necesitamos saber lo que significa para poder contestar correctamente. Esto se lo digo porque vamos a tener otros ejercicios en donde quizás van a haber muchas palabras nuevas, pero no son importantes a la hora de contestar, porque lo importante es saber el pronombre o el sustantivo y qué forma del verbo be es correcto para eso. Ok, let's continue. Because of the time, los demás se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que puedan practicar. Son documentos PDF también aquí en Kami, pero si ustedes quieren hacerlo en escritos a mano, también pueden imprimirlos y los contestan a mano, no hay ningún problema. Esto es para practicar nada más. Pero para estar segura de que sí van a hacer los siguientes ejercicios, voy a necesitar que me los envíen, que me den acceso. Si lo hacen en Kami, que me compartan este link, que es un link de su documento, de su copia. Y para los que lo van a hacer en físico, que le tomen una foto y que lo manden al grupo para que yo pueda revisarlo. Los próximos ejercicios, porque son... faltan estos, Verb Be Exercise 3, Home Practice 1, 2, and 3. Como les digo, pueden imprimirlos o simplemente usar Kami para editarlos. No hay ningún problema. Si usan Kami, solo me comparten el link y si lo imprimen, le toman foto y lo envían, como se sientan más cómodos. Let's continue because of the time. ¿Alguien estaba diciendo algo? Yo me salté, hice el ejercicio 2 en vez de hacer el ejercicio 1. No problem. Lo hace después. Entonces estos links los voy a enviar al grupo de WhatsApp al finalizar la clase para que ustedes practiquen. Next. Possessive articles. Ahora vamos a tener para enviarle los ejercicios. Hasta mañana después de la clase, todavía. Ok, thank you. Entonces, al grupo de WhatsApp le enviamos los enlaces. Sí, si lo imprimen y lo hacen a mano, le toman foto y lo mandan al grupo de WhatsApp para que yo revise, pero ahí va a ser honestos de que cuando lo envíen ya todos han terminado también para que así no le den copia a los demás. Entonces vamos a hacer algo mejor, hasta mañana, empiecen a enviarlos hasta mañana después de la clase. Mañana después de la clase empiecen a enviarlos de un solo. El que no lo envíe después de la clase, yo voy a entender que no lo hizo y por eso no lo envió después de la clase. O sea, ya tiene que estar listo para los que lo impriman. Y para los que hagan en Kami. Perdón, una consulta. ¿Dónde dijo que íbamos a mandar el link en Kami? Así, les voy a mostrar cómo. Permítanme. de esta forma. Ahorita les comparto. Así. Está aquí Kami. Aquí en este icono del link Share Document les aparece este. Entonces ustedes le dan copy, pero le dan aquí en editor. Perdón, es editor. Aquí, editor. Para compartirlo, si les aparecen estas opciones. Si no les aparecen estas opciones, pues simplemente copian este link y me lo envían para que yo pueda entrar y así ver sus anotaciones y yo también hacer anotaciones si es necesario. Se lo enviamos, teacher, al grupo WhatsApp. El grupo de WhatsApp, ajá. Ah, bueno, ok. Teacher. After the class. After the class. Uh-huh. Serían, ¿cuántos son los que faltan? Este que hicimos ya, hay que enviarle el link, ¿no? No, ahorita no. Porque yo solo he hecho el primero. Ok, después, later. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces, ahorita en clase hicimos estos dos, los primeros dos. Los demás se los voy a enviar para que los hagan después de la clase. Y así mañana después de la clase me envían todo. Los links o la foto. Y de los teacher, una pregunta. Si no le mandamos los links, le podemos mandar la foto mejor. Exacto. Uh-huh. Si ustedes se sienten mejor imprimiendo el documento, imprímanlo y escriban las respuestas. Le toman foto y lo mandan. Pero si se sienten mejor trabajando en línea, pues se hace con Kami y solo me comparten el link. O solo le mandamos la respuesta. Mejor. Pero the link or the photo. De libro, sí, anotado uno con las respuestas. Uh-huh. Y se lo mandamos a su WhatsApp mejor, para que no sienta usted que hemos ahorrado poco. Perdón, teacher, yo soy acá en compu, pero no tengo WhatsApp. ¿Cómo se lo mandó a WhatsApp? No sé. Si lo hace en la compu. Desde la compu. El link. Lo que me va a mandar es el link al WhatsApp. ¿O no tiene WhatsApp tampoco? No, en la compu. No tengo. No problem. Si lo abre desde el celular, el mismo procedimiento. Simplemente saca el link y manda el link al grupo de WhatsApp. Okay, let's continue because of the time. Possessive adjectives. Personal pronouns. Pronombres personales, personal pronouns, I, you, he, she, it, we, they. Estos son pronombres personales, right? I, you, he, she, it, we, they. Please, tell me a sentence using I. A statement using I. For example, I am a teacher. I am a teacher. I am a lawyer. I am a salesperson. You. You provide a sentence? Uh-huh. You are? In class. You are in class. He. Can you provide a sentence using he? He's a welder. He is. Can you repeat that, please? He is a welder. Okay, he's a welder. She? She's a teacher. She's a teacher. It. She's a beautiful. It's a dog. It's a dog. We. We're students. We're teachers. They. We're friends. They're friends. Okay. So these are personal pronouns. Pronombres personales, right? Personal pronouns. And now we have possessive adjectives. Estos son possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Their. Como que si la I no existe. There. Al momento de escribir sí tenemos que ponerla, está I, pero al pronunciar decimos there, como que no está la I. There. One more time. My, your. No se dice your no, your, como que si esta Y que está aquí fuera una vocal, your, his, her, its, or their. My, your, his, her, its, or their. Our, their. Okay. So I, possessive adjective of I is my. Possessive adjective of you is your. Possessive adjective of he is his. Possessive adjective of she, her. Possessive adjective of it, its. Possessive adjective of we, our. And possessive adjective of they, their. There. De esta forma vamos a memorizarlo. El posesivo de I es my. El posesivo de you es your. El posesivo de he es his. El posesivo de she is her. Possessive adjective. A eso me refiero. Possessive adjectives. El possessive adjective de it is its, we, our, and they, their. ¿Estamos bien hasta este momento? ¿Sabemos cuáles son los possessive adjectives? Yes. Y el que corresponde a cada pronombre. Ok. Good. ¿Y cómo vamos a usarlo? Vamos a hacer entonces algunos ejemplos. You have... keep in mind this, my, your, his, her, its, or their. Les voy a poner algunos ejemplos. Vamos a hacer esta parte que dice check examples with the teacher. Check examples with the teacher. Voy a abrir una pizarra y ahí les voy a poner algunos ejemplos. Ok. Muy bien. Díganme otra vez los possessive adjectives. My. Your. His, there. ¿Cómo se dice? There or there? There. Okay, there. Como que si no está la I de ese lado. My, your, his, her, it's, our, their. Estos son possessive adjectives. ¿Qué significan? My. Les voy a poner un ejemplo. Wait, no me digan todavía qué significa. My sister is a lawyer. ¿Qué significa? My sister is a lawyer. Mi hermana es abogada. Mi hermana, my sister. ¿Cómo puedo hacer esta misma oración using your? Your sister is a lawyer. Exactly. Oh, yeah. Your sister is a lawyer. ¿Y qué significa? Your sister is a lawyer. Tu hermana es abogada. Tu hermana es abogada. Ajá. His a lawyer. His sister is a lawyer. Her. Her sister is a lawyer. Her sister is a lawyer. We cannot use it. ¿Cuándo usamos it? Un objeto. Or animals. Ajá. Objects or animals, exactly. Así que no podemos decir its sister is a lawyer. No se escucha bien. Its sister is a lawyer. O sea, la hermana de quién, del gato, del perrito, no, ¿verdad? Entonces, its lo vamos a dejar afuera para este ejemplo. Our. It's a doctor. ¿Cómo sería? Our sister is a lawyer. Their sister is a lawyer. Exactly, a lawyer. Another example. Una pregunta, teacher. There es aquello o allá. No. En este caso, ¿qué significa there? Vamos a ver. Somebody. Aquel. Ellos. Si yo digo your mother is a lawyer. La mamá de ellos, o su mamá es enfermera, su mamá, pero hablo en plural, su mamá. Ajá. Entiendo con their que son más de dos personas, dos o más. Ajá. Pueden ser 2, 3 hijos que digan esto. Their. perdón, que se diga esto de ellos, their mother is a nurse, su mamá es enfermera, but plural. Ok. My mother is a nurse, ¿qué significa? My mother is a nurse. Mi madre es enfermera. Mi madre es enfermera. Okay. Your mother is a nurse. Tu mamá es enfermera. Tu mamá es enfermera. His mother is a nurse. Tu mamá es enfermera. Tu mamá, ajá, hablando de un caballero. Ajá. His mother is a nurse, de un niño, de un chico. His mother is a nurse, masculino. His es masculino. His mother is a nurse. Aquí, her mother is a nurse. Es femenino. Ajá. For female. Ajá, her mother is a nurse, su mamá es enfermera, pero sabemos que es de una chica, de una niña, de una persona adulta, una mujer adulta. Her mother is a nurse. Ajá. Her, it's for female, female, femenino. Okay, our mother is a nurse. Nuestra madre es enfermera. Our mother, nuestra madre es enfermera. Good job. Good job. ¿Estamos entendiendo cómo utilizar los possessive adjectives? Se llaman possessive adjectives. Solo no me quedó claro cuándo es his y her. Ok, his and her. ¿Cuándo utilizamos his and her? His. Cuando nos estamos dirigiendo a una persona masculina. Ajá. Y her. Cuando nos dirigimos a una femenina. Exactly, her. Gracias, gracias, thank you. You're welcome. So, this is his. His mother is a nurse. Her mother is a nurse. En algunas ocasiones, teacher, también se escucha la pronunciación de her cuando es algún golpe, ¿va? Cuando se dice tal vez I'm Herman. So. Ah, okay. Can you repeat that example? Por ejemplo, cuando alguien se golpea, le dice, ¿qué te pasó? I'm Herman. So. ¿Sí? En otro contexto, quizá. Pero en este contexto sería para... No, por eso le digo que se escucha y hay ciertas confusiones dependiendo como la expresión en el tema que se habla. It depends. It all depends. Exactly. Okay. It's. ¿En qué caso utilizamos it's entonces? It's. Sí. Cosas o animales. Objetos, animales. Sería en el caso de seleccionar a alguien, él es o ellos son. No. Afirmante no. Eso, es como afirmando que sí es. Okay, can you read this? Its eyes are brown. It's, pero ¿a qué ojos me refiero con esto? Vamos a ver. Los ojos de un perro o de un gato. O de un gato. No me salió bien el gato, pero entienden. Ajá. Puede ser los ojos de un gato, los ojos de un perro, los ojos de un perico. Ajá, its eyes are brown. Ajá, sus ojos son brown. Sus ojos son café. Sus ojos o su ojo, depende. Si lo quiero hacer singular, its eye is brown. His eye. Its eye is brown. Su ojo es marrón. It's. ¿Entendimos cómo utilizar it's? Sí. Por ejemplo, podemos decir... Sorry, no. Este apóstrofe no. It's teacher. It's big. Pero a una persona no se le podría decir así. ¿Cómo? No. It's eyes. No. Ahí decimos his eyes, her eyes, their eyes. Okay. Y ya. Este es, ajá, para animales. Its head is big. Su cabeza es grande. Pero sé que me estoy refiriendo a un animal, ¿verdad? Its head puede ser la cabeza de un gato. Its head is big. La cabeza de un... ¿qué? Un camello. Its head is big. Ajá. Its head. Para animales. Its head. En este caso estoy hablando de un animal. Ajá. Si yo quiero decir... el ejemplo que les puse anteriormente de los ojos, para referirme a una persona, ¿cómo haría ese ejemplo entonces? Puede ser. His eyes are brown. Hair or his. His eyes are brown. Ajá. His eyes are brown. Sus ojos son marrones. His eyes are brown. Y si fuera para una chica... Her eyes are brown. Uh-huh. Y si fuera una respuesta afirmativa de algo, teacher. Ahorita estamos con statements, con oraciones. Ajá. Sí, no, claro. No estamos haciendo preguntas. Ajá. Uh-huh. Her eyes are brown. Ajá. Good job. Entendimos entonces possessive adjectives. Tell me the possessive adjectives one more time. Teacher, pero ella ya es en her and his, ya es are, ya no es is, is. His eyes. Ah, I got you. Muy bien, vamos a escribirla. Ya lo entendí. His eyes are brown. Así era el ejemplo, ¿verdad? Brown. Entendí. Yeah. La confusión, muy bien. His eyes are brown. ¿Por qué aquí pongo are si me estoy refiriendo a un chico, por ejemplo? His eyes are brown. Porque se está especificando que son dos ojos. Exacto, porque en este caso el are lo estoy utilizando por plural. Esta palabra. Por esa plural. Uh-huh. Y eyes es plural, exacto. Por eso digo are, porque no estoy refiriéndome a este are al chico, no, sino a los ojos. Thank you, teacher. You're welcome. Good job. So if you have questions, let's practice. Let's practice. Perdón, en el caso de objetos, ¿cómo se utilizaría? It's. It's. Okay. Let's have some more examples. Okay. It's. It's its color is, it's brown. All right, another color. Tell me another color. Its color is? Yellow. Yellow. Uh-huh. Okay. Si estoy hablando de un objeto, ¿qué objeto podemos poner, por ejemplo, que esté amarillo? Its color is yellow. Let's say a door. Vamos a dibujar una puerta. Digamos que esta puerta es amarilla. Entonces, yo quiero decir que su color es amarillo. Its color is yellow. Ajá. Uso para describir objetos. Its color is yellow. Or... a ver, ¿qué otro tipo de descripción podemos hacer de la puerta? Its color is yellow. Perdón, este no va aquí. Y se le puede dar también así. Sin el apóstrofe es... un possessive adjective. Si yo le pongo el apóstrofe, entonces ya no es un possessive adjective. Con eso hay que tener cuidado. Si le pongo el apóstrofe sería it is color y eso no hace sentido. Entonces le quito el apóstrofe y ahí sí es it's, un possessive adjective. Possessive adjective. Its color is yellow. It all depends. It all depends on the thing I want to say about the object. Let's see. Teacher. ¿Contesté la pregunta? Sí, dígame. Uh-huh. Es que... sí, gracias. Okay. Es que decíamos que sus ojos... Uh-huh. Your eyes. But your eyes. Uh-huh. son marrones. Uh-huh. Son marrones y estamos sustituyendo el you are, ¿verdad? Uh-huh. por el his. Estamos utilizando his porque estamos refiriéndonos a un caballero, a un chico, a un niño. Pero podría ir you are también. No, porque entonces decimos your eyes, tus ojos, your eyes. Your eyes are brown. No sería your eyes. Si decimos your, estamos diciendo tus ojos, your eyes, your eyes. Si decimos his eyes, sus ojos, refiriéndonos a un caballero, a un niño, a un chico. His eyes are brown, your eyes are brown. Possessive adjectives, one more time. Díganme los possessive adjectives. My, your, his, our, their, our, it, her, his, exactly. Your, mine. My, your, his, her, it's, our, there. Entonces, digo your, me estoy refiriendo directamente, por ejemplo, estoy hablando con Janet, por ejemplo, entonces digo Janet, your eyes are brown. This is an example, your eyes are brown. O si le digo a Liliana, your eyes are brown. Tus ojos son marrones. Your eyes are brown. Y si yo estoy hablando ya de otra persona, pero digamos un caballero, por ejemplo, Mr. Herrera, si estoy hablando de él, voy a decir, his eyes are brown. Estoy hablando de Mr. Herrera en este caso. His eyes are brown. Sus ojos son marrones. Y ya si quiero hacer un ejemplo con her, entonces me estoy refiriendo a los ojos de una chica. Por ejemplo, si estoy hablando, digamos, de Mirna, yo puedo decir her eyes are brown. Estoy hablando de Mirna, que sus ojos son marrones. Questions about this? No questions? No question. It's okay. So let's practice. A mí me confunde un poco. ¿En qué parte, Henry? Para que podamos aclarar. Es que no logro comprender bien. No sé si soy yo. Por ejemplo, dice his eyes are brown. Le digo, sus ojos son marrones. Digamos que usted está describiendo ¿a quién? A Josué. Entonces, digamos que usted quiere describir a Josué, entonces como él es un caballero, debe decir his. No podría usar her, ni your, ni correcto. My. Entonces, eyes or brown. Digamos que tus ojos son marrones. Ok, pero si yo digo his eyes is brown. Tus ojos. Yo entiendo que tú estás conversando con alguien y si hablas de una persona te refieres a his o her dependiendo si es hombre o mujer. Pero si estás hablando directamente con ella, entonces usas your. Si estás hablando directamente con esa persona, y quieres describir a esa persona, decimos your eyes, your hair, tu cabello, your skin color, tu color de piel. Estoy confundido con el B. Que es noise. Good thing. Estos dos se pronuncian iguales. His. No hay diferencia en la pronunciación. ¿En dónde está la diferencia? En la forma que lo vamos a usar. His. Can you tell me an example using his? He is. He's a lawyer. He's a lawyer. Thank you. He's a lawyer. Ahora, de este abogado, ¿qué podemos resaltar de él? El mismo ejemplo. Vamos a quitar el puntito ahí. He's a lawyer and his eyes are brown. He's a lawyer or he's a lawyer. His eyes are round. Misma pronunciación, pero se usan para cosas distintas. He's a lawyer and his eyes are brown. ¿Cómo se traduce esto? Él es un abogado y sus ojos son marrones. Exactly. Él es un abogado y sus ojos son marrones. Uh-huh. Estamos hablando como en tercera persona, o sea, exactly, no estamos hablando exactamente con él, sino que como que estamos hablando con otra persona de él. De él, exactly. Uh-huh. Is y his. Uh-huh. Is, his. Exactly. Es una abreviatura de is. Adelante. Exactly. Es una abreviatura. Vamos a ver. Este his viene de he. Is. De he is. Ajá. He ¿Cómo está la diferencia al momento de usarlo? O si lo voy a escribir, porque se le pone esto que se llama apóstrofe para separar la S. His. Y en este caso lo que cambia es la vocal. His. No ponemos la E, sino que la I. His. En español, para her y para his no hay ninguna diferencia, sino que es su. O sus. Su género. En español no tenemos esa diferencia. En inglés sí decimos her o his. Ok. Géneros. Uh-huh. En español ella y él. Ajá, en español no hacemos esa diferencia. Decimos sus ojos son marrones. Pero ya anteriormente tenemos que tener en contexto para saber si estamos hablando de un caballero o de una dama. Uh-huh. Ok, Henry, ¿contesta eso su pregunta? Sí. Ok, perfect. So let's practice. Let's practice. El caballero lo que puede hacer es un cumplido. Ya si es con una hembra. Ok, let's practice. Les voy a enviar una página de trabajo. One moment, please. Teacher, tengo una pregunta acerca de algo que eso está en unos ejercicios que hay que hacer, ¿verdad? Que dice allí enojada, no lo sé, pero hay que decirle donde decía que era un... Tenemos algo que confesarle. Mamá, estoy embarazada. Yo todavía te dije, Judy, que... Ajá, la continue, please. Está embarazada. Es la novela. Está viendo la novela. Mira, no es una clase, sino que está viendo la novela. Donde dice you're from Sheffield. Espera, S-H-E-F-F-I-E-L-D. ¿En dónde está eso? En uno de los ejercicios que mandó en el link de ayer. En el link de ayer. Uh-huh. Sería que me lo envíe para revisarlo porque no sé cuál es. Donde están unos cuadritos así. ¿Y qué dice el ejemplo? Dice primeramente vienen, es que son preguntas. Uh-huh. My mother is in the kitchen. Uh-huh. Ya son las de esas, ¿verdad? Y el otro dice hipópolis o papros. P-U-P-L-I-S. Pupils. Uh-huh. Uh-huh. Pupils, pupilos. Y esos otros, dijo usted, que era un país. Porque es Sweden es un país. No, el otro te digo yo, el S-H-E-F-F-I-E-L-D. Sería que me lo escriba en el chat para saber, porque no logro comprender cuál es. Escríbamelo en el chat. Okay. For the ones that already opened the link, please work on that. work on the link. Work with the link that I sent. Vamos, teacher, en el link, ya estamos trazando ahí la línea. Teacher, ¿dónde le voy a dar ahí? No sé dónde darle, ya estoy en el link. Aquí está, esto es lo que debe aparecer. Aquí están, ¿verdad? Pues ese practice. No, ahora. No, me aparece otra cosa. Ya estamos trazando las líneas, ya estamos trazando las líneas. Hola. Esto debe aparecer, se lo voy a enviar otra vez entonces. Yo entré. Sí, aparece en la parte de abajo. Uh-huh. Se los volví a enviar. Entonces. Ah, perdón. Sí, abajo estaba. Abajo está. Uh-huh. No le había dado hacia abajo, pero sí tiene otras opciones allá. Exactly. Entonces, lo primero que vamos a hacer es unir esto, el possessive adjective con el personal pronoun. Y luego hacemos esto. Escogemos el possessive adjective que es correcto para cada una de estos ítems. Has got. ¿Qué significa esto? My sister has got a dog. I have got a book. Peter has got a cat. They have got a bedroom. Has got, has got. ¿Qué significa eso? Esto. Has got or have got. ¿Qué significa? My sister has got a dog. Mi hermana tiene. Has got, tiene. Y si yo digo, I have got a book, yo tengo. Have got a book. Ajá. Es otra forma de decir, I have a book. Or my sister has a dog. Podemos decir también has got or have got. Y significan tengo, tiene. Uh-huh. Has en tercera persona. Has got. Ajá, es en tercera persona, pero así juntito vamos a decirlo como tiene. My sister has got a dog. Tiene. Van juntos. Have got a book. Tengo. Okay, so let's complete this. Vamos a completar esto. 2 minutes. Teacher, una pregunta, me parece un correo cuando le doy finish. Check my answers and send it to my teacher. Dice, check my answer, ajá. ¿De cuál lo envío? A teacher. ¿Le pide que envíe un correo? Sí, cualquiera de los dos que escoja. Bueno, ya no. Bueno. Ajá, las dos cosas. Cuando le doy. Bueno, si le da check my answers, le tiene que aparecer la nota de una sola vez. Si le da send it to my teacher, entonces le aparece que debe escribir un correo. Pero esa opción no, ya me dio la nota ya. Ok. Ya estuvo. Gracias. So please type your score. En el chat, quiero saber cuánto sacaron. Type your score. Escriban en el chat su score. Uh-huh. ¿Cómo hago eso para unir? Es como uniendo las palabras. Uh-huh. Si está en el celular, debe... Con el dedito. Como que se está subrayando algo, uniendo algo con el dedo, ¿no? Y pero si está en la computadora, así, lo mismo, arrastrando. Uh-huh. Arrastrando, pero no me da. ¿Qué error le aparece? Yo arrastro una letra hacia la otra, pero no se queda fijo la raya. quizás no lo está haciendo en la dirección correcta. Vuelve a intentarlo. Me arrastra, no me arrastra. Lo está haciendo en el celular. Yes. La nota sale en rojo, ¿verdad, teacher? En red. Yes, tengo. Good job. Para que les quede, no suelten. Toque la imagen, la letra y se va a la otra sin tocar. Si suelta, ya no le va a hacer el trazo. Exactly. Sin soltar. Please. Finish. Okay, so type it on the chat. Póngalo en el chat, la nota que sacó. 10 out of 10, 8, 7. What about the rest? 9. Ten, 7. 8. What about the rest? Solo hay algunos pocos que ya terminaron entonces. ¿Los demás? One out of 10. Problems. Está bien así, así me parece. Quizá para saber qué nota sacamos, ¿a dónde le damos, teacher? Finish. En Finish, le da clic en Finish y le va a aparecer la nota. 1 de 10, seguramente tuvo algún problema, Henry. ¿Puede volver a hacerlo? Quizás no. Teacher, tengo que arrastrar la parte de arriba. Ajá, es arrastrar. Permítame, le puedo. No, yo lo que hice fue seleccionarlo en el cuadrito, la flechita, y seleccionar la que... Pero para que le tome la respuesta debe arrastrarlo, por ejemplo, I... Oh, por eso me da... por eso le da ese error. Vuelvo a entrar al link. Ya veo que es más fácil en computadora que en móvil. Yes. Es mejor entrar con la PC que con el móvil. Ya no me deja. Esperar a los demás que terminen. Porque aquí solo unos pocos me parecen con la nota. Faltan más. Yo ya lo hice, pero no, cuando le doy finish, no me da la nota. Nota. No me deja, teacher. Con la computadora. Te permite arrastrar la línea para que lo una... Lo que hace es pintar una línea. Ajá, eso es. Pinta la línea, pero no me marca nada. De esta forma, así como lo tengo yo. Permítame. Vamos a ver. Aquí está. ¿Así? Haga una usted. Esa parte. Debe quedar la línea así dibujada. Ok, y en la parte de abajo. Debe seleccionar. Va, eso ya lo había hecho, Dios mío. Bueno. Teacher, me sale un 4, una pleca y un 10. ¿Cuál es la nota? The four. Cuatro. Uh-huh. Híjole, qué mal entonces. Saqué el 4 de 10. Puede volver a hacerlo si quiere. But after the class, we have 10 minutes and I want to practice something else with you. Les voy a enviar una práctica. O lo vamos a hacer en grupos. Voy a abrir grupos en este momento. Ya les voy a decir qué vamos a practicar. This part. Lo vamos a hacer de esta forma. Yo les voy a mostrar las imágenes y ustedes van a hacer oraciones. No a escribirlas, solo a decirlas. Si lo hacemos en grupos, cada uno en el grupo debe decir oraciones como esta. My mother is a chef, my father is a mechanic, my sister is a teacher, my brother is a doctor, my grandma is a mechanic, sorry, my grandpa is a mechanic, my grandma is a chef. Debe decirlo sobre su familia. Oraciones ciertas sobre su familia. My mother, my father, my sister, my brother, my grandma, my grandpa. Y luego yo les voy a preguntar, cuando terminemos de hacer los grupos, de trabajar en grupo, perdón, yo le voy a preguntar a alguno de los del grupo para que me diga información sobre un compañero de ese grupo. Y lo va a hacer usando los possessive adjectives. Her mother is a chef. Her father is a mechanic. His sister is a teacher. Her brother is a doctor. De esa forma van a dar el reporte utilizando los possessive adjectives. Pero en el equipo van a hacerlo de esta forma. My mother, my father, my sister, my brother. Vamos a hacerlo en 2 minutos porque ya casi... Teacher, tengo problemas. ¿No le aparece la nota? No, no me... Tengo bloqueado todo. Ok. Puede intentar hacer... Solo estoy escuchando, pero no. No. Ok, ya me funcionó. Perfecto. ¿Qué me pasó a mí también? Mandar a WhatsApp. You can send it to WhatsApp. No problem. Thank you. Okay, so let's practice in groups. Les voy a mandar las imágenes. Un momento. Y les voy a mandar el link. También es un Kami. O mejor se los mando al grupo de WhatsApp para que no tengamos problemas. Les voy a mandar el documento al grupo de WhatsApp. Un momento. Ya está. It's a document about family. Ahora voy a hacer los grupos para que se unan en los grupos. ¿Cómo preguntamos cuál es la profesión de los miembros de su familia? En este momento no vamos a preguntar, pero ya le voy a decir cómo se pregunta. Permítame, solo voy a hacer los grupos. Vamos a hacer... No me dejo. Bien, antes de que nos unamos a los grupos, se puede preguntar de esta forma. Yo voy a abrir una pizarra. Podemos decir... What does your mother do? What does your father do? What does your sister do? What does your brother do? What does your grandmother do? What does your grandfather do? De esta forma. ¿A qué se dedica tu mamá? ¿A qué se dedica tu papá? ¿A qué se dedica tu hermano? Tu hermana, así. What does your... Y aquí solo le cambiamos mother, father, grandma, sister, brother, friend. Bien. Join the groups, please. ¿Pudieron unir a los grupos? No, dice que yo estoy esperando eso, pero no me ha salido. No le salió. Entonces pueden practicar entre ustedes dos. Ajá, ya que no se pueden unir a los grupos, pueden practicar ustedes. Bueno, Mr. Blanco ya se fue. Ah, pues. You can practice with me. Y ese era el 6 o el 5. Ya le dio join. Tiene que darle clic en join. Aquí solamente me parece unirse. Dele clic ahí. You have to spell a word. Para los que ya están regresando, para salir de la clase, para desconectarse, necesito que deletreen una palabra. Yo se lo voy a mostrar. Muy bien. Mr. Blanco, please spell red. Después que deletrear puede desconectarse. Red. Okay. R-E-D. Thank you. Bye bye. Gracias. Bye. Good night. Bye. Janet, spell yellow. Good night. Yellow. Ay. Okay, Carolina, spell yellow. Oh, okay. Okay. No, nothing. Okay, no problem. Bye-bye. Bye, Janet. Ya se puede desconectar. Carolina, yellow. Spell yellow. Y-E-L-L-O-W. Good job. Bye-bye. Edwin, spell blue. Deletreado. B-L-U-E. Good job. Bye-bye. Ya se puede desconectar. Good night. Gracias. Night. Carolina, spell green. Nuevamente, teacher. Carolina, ya lo había dicho. Ya te lo había dicho, pero... Ah, no problem. Ya se puede desconectar. No problem. Liliana, spell green. Okay. Oh. Sí. ¿Cómo se la E? Ajá, G. G R E E M. Good job. Bye bye, Liliana. Good night. Good Aníbal, night. Spell pink. Sí. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? P-I-N-K. Good job. Bye bye. Okay. Thank you. Bye. Good night. Good night. Henry, spell purple. No microphone. Perdón, perdón. Creo que el chucha se lo llevó. P. U. R. P. L. E. Good job. Bye bye. Mr. Herrera, spell orange. Guerrero, dijo Guerrero. Herrera, Herrera, Mr. Herrera. O, R. Okay, Josué, spell it, spell it. O, R, A, N, G, E. Thank you, bye bye. Mr. Guerrero, Brown, spell brown. B R O W N. Thank you. Bye. Bye bye. Feliz bye, noche. Bye. Había conectado, había apagado el micrófono. No problem. Okay, the rest. Así le vamos a desconectar los demás. O a menos que se quieran quedar deletreando. Yo me quedo. G O L D. Okay. Bye bye. It's time to go. To sleep. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. What happened with Elias?